¿Qué tal, camaradas? Buenos días, de nueva cuenta, soy nuevo de Lupe López. Bienvenidos a un nuevo video, de pesca. Nos vinimos a los parguitos, a buscar parguitos. Y si tenemos suerte, algún robalito. Anteriormente, los videos que les publiqué, pues ahí omití algunas cosas de nombrar ahí al camarada Ulises López y su canal. Él tiene su canal de pesca de parguito y robalo. Muy buenos videos tiene él. Como dice él, son videos sin cortes comerciales, ¿no? Ahí échense una vuelta para su canal. Lo mando a saludar a él por la invitación a Culiacán. Algunos camaradas que estuvieron con nosotros ahí acompañándonos, estuvo Jesús Beltrán. Me tocó conocer a Jesús Beltrán, un camarada bien aferrado también para la pesca. Estuvo también Edel Sandoval, una botana muy buena. Nos invitó un cochito jabalí preparado ahí antes de iniciar la jornada de pesca, que estuvo riquísimo. También estuvo Juan Pablo Heredia de JP Lures. Ahí estuvo con nosotros Juan Pablo, también un saludo para él. Gustavo de la Rocha, que fue el que nos dio el triunfo, señorón, ahí nos invitó a pasar el momento ahí en su casa, y pues agradecido con él, pues ojalá y no sea la primera visita. Al señorón también, a don Enrique López, padre de Ulises López. Ulises, mi camarada, pues varias, ya me ha invitado varias veces, pero nada más es la segunda vez que yo iba a Culiacán y nos fue muy bien. También estaban otros camaradas ahí, el líder de pesca, Juan Manuel Moreno, también un saludazo para él. Son unos tipazos estos amigos. Estuve Efraín Sepúlveda. Oh, Efraín tiene unos videos ahí también muy buenos, pura cura con él, pesca de orilla, pesca de lobina. Ahí lo han de haber visto algunos de ustedes, lo ha de conocer también Efraín. Estuvieron también con nosotros otros camaradas, que aprovecho para mandarles un saludo porque ellos venían de Mazatlán. Es Julio Mares. Julio Marías, alias El Culichi, ese camarada también estuvo con nosotros, y un compañero que venía con él, que era Osvaldo Mendoza. Pues nos la pasamos a todo dar esos días. Me faltó algunas cosas, como le digo, recomendarles el canal de Ulises y eso, pero pues ahí está, camaradas, chéquenlo, ojalá y les gusten sus videos. Él hace videos de pura pesca, no anda con que deja llego a ver qué hago, no, pura pesca. Pues ahí andamos, camaradas, empezando un nuevo día. Y pues gracias a todos ellos por la invitación. No es la última, ojalá y sea, es la segunda, ojalá y haya una tercera, punto renito más, y con todo gusto. Pues vamos a empezar a pescar. Esta vez me traje unos popper ahí chiquillos, unos poppercitos que le llamé yo los Little Boy. Son los popper chiquititos estos, más chicos de lo que normalmente fabrico. Esta vez los vine a calar. Me traje primero un media agua con el que saqué la curvinita en el video anterior. Vamos a ver si nos da un robalito. Y traigo un paseante por acá, un paseante que diseñé un poco diferente a los otros paseantes que he hecho. Un poco más grande, un poco aplatanadito. Vamos a ver cómo trabaja, lo traje para ver cómo trabajaba. Pues acompáñenos a este día, camaradas. Vamos a empezar. Aquí mi camarada ya empezó, pero pues no ha habido ningún estallido, nada. Pues ojalá y se ponga la pesca. Vámonos. Vamos a empezar tirando el paseante. Este nuevo paseante que diseñé, a ver cómo nos va con él y a ver cómo trabaja. Mi idea es que trabaje más, que columpee un poco más en el agua, que no trabaje muy recto, que haga el movimiento de subir y bajar en la superficie, pues a ver si se me da y me resulta. Vamos a empezar, camaradas. Aquí me tronó uno, mira. Recio va, pariente. Ahí va toda la velocidad. Ahí me tronó un parguito, pero no lo quiso agarrar. Ahí lo atacó un cabrón. Ahí está, ahí está, ahí está. Buen parguito, buen parguito. Buen parguito prendí aquí con él. Pegó el brinquito, mira. Lo traigo de un cachete, a ver si no se suelta. Lo traigo de un cachete el parguito. Primera víctima. Me sujaré mucho. Primera víctima del paseante raro este, Liseta. ¿Cómo la ven? Ahí está, ¿no? Ahí la hizo este parguito, ya amarramos con él. El cale. Faltan los plopes, los baby plopes todavía. Vamos a seguirle tirando.
Ahí anda. Ahí está, ahí lo prendiste. Ahí está el parguito que andaba tronando ahí con el popper. ¿Está bueno? Está bien. Aguanta, ahí está. Primero el camarada aquí. También el popper da resultado. Bueno, pues vamos llegando a otro punto. Nos tuvimos que mover de allá de la boca del estero. Nos salen unos parguitos ahí. Pero hay que buscar los buenos. Y a ver si para acá se nos dan. Ahora sí puse el popper. El plopes como de unos 7 centímetros. Son muy chiquitos. Pues es la novedad que traigo. Vamos a calarlos. A ver cómo se pone la cosa. Son muy ligeritos. Pero bien tan buen agua. Oh, tenemos que agarrarle el rollo nomás al casteo con ellos. Que están muy ligeros. Era más allá, pariente. Ahí viene. Ay, cabrón, que bien tronó. Pegó un brinco como raicero, pegó el brinco. Ahí lo andas peleando. Ahí viene el parguito. Ahí andaban en la parte baja, pues. Ah, qué buen parguito. Épale, se desquetó. Se desquetó, pariente. Pues no era para ti. No se dejó, pues ni modo, el que sigue. Bueno, pues aquí andamos haciéndole la lucha. Ya soltó uno el camarada aquí, Neftalí Burboa. Vamos a seguirle haciendo la lucha. Con los López. Ahí lo agarré, está chiquito este. Está chiquito, pero el cojal ahorita estaba muy bueno. Un raicerito muy muy chiquito. No la hace ni para la frita, pariente. Viene tirando sardinas. Ya se estrenó, pero va para abajo. Vamos por el otro a ver qué sale. Bueno, vamos a seguirle avanzando porque ya desaprovechamos el bueno, se soltó. Bueno, llegamos a un puntito donde estaban puestos. Sacamos otro parguito, ya teníamos rato con sequía, pero pues ya llegamos al punto. Hay que acomodarnos otra vez para seguirle tirando. Ahí está, aquí está otro, está chiquito. Aquí están puestos en este lugarcito, vamos a aprovecharlo. Este está morrito, pero pues ya marcó un raicerito. Un raicerito. Se está poniendo asesino el Lily Boy este. López. Listo. Vámonos por el otro. Mira, ahí anda. Ahí está el otro. Uy, están poniendo seguidito, pariente. Este jaló para el medio y le peleó un poquito más, mira. Le jaló un poquito más, mira. Ya pegó el brinco el canijo. Aquí lo traemos. Ya la otra cámara apagada, pero aquí traigo peleando al parguito este. Vamos a cansarlo tantito, mira. Qué buen parguito. A ver, Little Boy, vente. Ahí está. Y agarré la silla, pariente. Agarré la silla de pelea. A las pinzas, ¿las tienes tú? Llévala para acá. Ahí soltamos la silla ya. Ahí está, cámaras. El farguito. Con el Little Boy. Ya tengo un golpecito bueno aquí, ¿eh? Bueno, pues llegamos a un punto en el estero. Que este canijo me está saliendo asesino. Pues vamos a seguirle tirando con él. ¡Ay, cabrón! Ahí está. Y de una tragó el cabrón. Aquí tragó en cortito y de una. ¡Ah, parguito, güero! Parguito güero con el López.
Aquí están puestos estos parguitos güeros. Suéltate, perro, suéltate, mira, aquí andan. Cuidado, ya se relajaron. No hay que dejar que se relajen. Mira, ay, qué buen animal, qué buen animal. Hizo un surco, hizo. Ahí está. Ah, está chiquito, pero me pegó un susto porque atrás venía un surco cuando venía este, mira. Otro pargo güero. Buen pargo güero. Ahí andan, ahí andan. Bien activos con los clopes. Bien activo con los clopes. Este corricancito, pues no lo había trabajado yo así de chico, pero está saliendo bueno. Ahí está, aquí vino a chupar este cabrón. Aquí vino a chupar. Ay, ya vino otro grande atrás, no. Venía un raicerón atrás bueno, güey. Venía un raicerón muy bueno atrás. Aquí vino a chupar el parguito este. Ahí está el siguiente. Puro parguito de buen pelo, ¿eh? Estamos hablando de parguitos casi, casi rayándole al kilo, si es que no lo tienen ya. Y atrás de este ahorita venía uno buenísimo también. Bueno, este es el siguiente, pariente. ¡Ayúdame! Ahí está. Vamos a seguir buscando los monstruos con este animalito. Ahí está. Otro carro. Otro animalito bueno. Está imparable este pinche corricancito. Está imparable con los parguitos. Este es un raicerito más chico, pero... este es un raicerito. Raicerito para la cazuela. Aquí el pariente no me quiere ayudar. Termina en un manglar de vuelta y termina en otro allá. Pero este paredoncito no está bajando el agua, pero... con la bajadita debe ser bueno. Ay, canijo. Ahí están. Que flota el corricán, lo traigo engorado, por eso no trabajó arriba. Y aquí lo traigo, el pargo, lo agarré abajo. Lo agarré a media agua. Corrió muy recio. ¿Qué onda? Viene robado porque corrió como un toro. Viene de la frente. Pero qué parguito, ¿eh? Está muy bueno este parguito güero. Se agarró. El little boy se agarró de los ojos, de los cachetes, de todos lados, pero se agarró. Otro más para la colección. Ah, pintate rayita. Uno más. Matoncísimo este. Lo único malo son las piñitas. Como dicen mis amigos de Culiacán, son las piñas. Hay que ponerle reforzadas. Vamos a tratar. Es que es mucha carrilla la que se le están dando estos azuelitos. Bueno, pues viendo que estoy pegándoles un baile con el popercito ese. Aquí mi camarada Neftalí Burboa, pues le está tirando con un rapalita, que es muy bueno el rapalita ese, pero pues le dio uno y le ha dado uno que otro, pero no tan activo como los míos. Pues le voy a pasar este hueso, pon este hueso, pariente. Vas a poner este hueso, pariente, en lugar de ese. A ver, cala este color tú. Un hueso rojizo, quítale ese rapala del Skiri Pop. Ponle ese y vas a seguir tirando con ese, pues para que vean que también te presión curricán. Van a decir, ah, tú nomás pescas con los tuyos. Ahí va a poner el plopes, va a quitar el rapala. Pues vamos a seguir pescando, camaradas, y a ver, si no tienes suerte, quítalo y pone rapala, pero eso es para que tires de los que yo traigo. Es que esta vez me traje nada más dos colores a calar. Me traje el colorcito tirándole a hueso, ese un poquito azul, y este liseta. Ese se lo presté aquí
al pariente a ver qué le saca. Está mejor que el otro. Es más livianito que el otro, ¿eh? Yo la manera en que lo trabajo es tirándolo, pegándole un popeo o dos, pero teniendo siempre tenso la línea, no aflojándola mucho, porque los anzuelitos se traban en la misma línea y ya no trabaja igual. Ahí le vas a ir agarrando el rollo ahorita. A mí que aquella parte de allá es la buena, ¿van o no? Es la parte baja. Una vez. Vamos para qué lado, a ver qué hay. Ahí está, ay cabrón. Mira qué buen animal. Ah, qué buen parguito. Mira, ¡ah! Me lo volvió a soltar. Ahí está, pariente, quedó bien alborotado. Probó fierro, pero no se clavó. Muy buena aquí. Ahí soltó. Ahí soltó, se ve muy bueno este pedacito. Vamos a ver si le podemos sacar algo de provecho. Ahí está, ay, qué buen animal. Espérate, no lo forces mucho. Paléalo, estamos afuera. No lo forces mucho porque estamos afuera. Voy a apagar tantito la máquina. Si corre para el mangle me abro. Ahí está, está bueno. Necesita red ese, va. Creo que sí, güey. Ah, necesita red este animal. Cánsalo. Déjalo, veo, porque no lo veo. Está bien. Ah, está muy bueno, está gordo. Ay, que está gordo, güey. Está gordo. Ah, pinche parguito. Espérate. No lo veo, güey. Está muy lejos. Espérate. Se va. Ahí va. No. ¿Dónde quedó? Espérate. No. Arrímalo para acá. Está muy revuelta el agua y no alcanzo a verlo cuando viene. ¡Ay, cayó el parguito! Pariente, chócala. Miren con qué cayó el parguito este. Cayó con el plopes hueso que le presté aquí al camarada Neftalí Borboa. Yo le decía, pariente, quita ese rapala, le decía yo. ¿Cómo la ven con este pargo? Y se tragó este animalito, mira. Está especial el pargo este para el zarandeado. Bueno, pariente, hazte cargo de tu captura. Porque yo voy por el mío, ese está buenísimo. Bueno, pues mi camarada aquí ya le pegó un parguito muy bueno. Fácilmente los 2 kilitos, ese ya es de torneo, como decimos en Culiacán. Ya es de torneo ese. Vamos a seguir. Porque están puestos los animalitos en este estero. Por bollón un animalito aquí bueno, mira. A ver si vuelve a repetir la acción. Mira, ay, ya lo agarré. Está chico, pero aquí anda. Está chico este raicerito. ¡Ey, se soltó! Enderezó la piña, dice Ulises. Y sí, pues era un pargo muy bueno. Ni modo, para la otra. Si no me trincaba, se iba a ir al... Ahí está, y están buenísimos aquí, güey. Ahí están buenísimos, hay que sacarlos luego porque se meten al mangle, como es esto. Hay que sacarlos luego, no está muy grande, pero aquí corre peligro cualquier corricán. Se va para los mangles, coloradito. Pero nos agarró de golpe. Ahí va, más o menos. Dale suerte. Bueno, camaradas, gracias por habernos acompañado en este día del cale de los mini plopes. Aquí quedó el mini plopes. Nos funcionaba muy bien aquí al camarada Neftalí. Le jaló un parguito muy bueno con un plopes color sardinita. Y pues era el fin, venir a cargar los curricanes. Camaradas, pues agradeciéndole que hayan estado con nosotros este día. Y pues síganse suscribiendo, amigos. Espero que les gusten los videos. Háganme sus comentarios ahí, like si les gustan. Si no, pues para abajo, de todo aprendemos. Y pues un gusto saludarlos. Y pues saludos para todos los camaradas de Costa Rica, de Puerto Rico, de todo México. Gracias a los camaradas que ponen sus comentarios ahí. La mayoría son puros buenos comentarios. Agradecido con eso también. Y pues, camaradas, este día sí estuvo, ya amenaza un poco la lluviecita y venimos a un terreno aquí que hay que recorrer, terreno de terracería, pues hay que salir con tiempo para no batallar. Gracias, camaradas, síganse suscribiendo al canal, a la orden, en Facebook, Lofich Lures,
y en su página, en canal de YouTube, pues Lupe Lofich a la orden. Gracias, camaradas. ¡Vámonos!